Hello? So while we are looking for the link presentation, do you think we can switch to English or we should continue in Spanish? English, Spanish, Catalan, a bit of Portuguese? Galician? Catalan? Mandarin. Todavía dicen uno catalán. Okay, let's try again. English, please raise your hand. Otherwise, I'm gonna talk in Spanish. Or only you, you understand more or less Spanish, or is completely difficult? It's so. I will then start in English and then postpone the decision to Jonathan. If you don't mind, John. Okay, so basically, who are for the first time are coming to the Barcelona Java user group? Because I normally try to, no, don't throw me. The people that do not, no, Anna, please. So the people that didn't attend before to any meetup to the Barcelona Java user group, 2-3 people. Okay, so I normally explain these things and I try to skip it as far as I can, so I try to make it really, really fast. But at the end, we are a bunch of people that want to be interested in technology. And at the end, we build a lot of things with Java and a lot of other different technologies. And basically, we are people that are, let's say, geeks, enthusiasm, techies. These kind of verbs or adjectives are similar to us. And from many years ago, I think 7, yeah? We are also a non-profit open group, so non-profit association, sorry. So we are also doing a lot of things related with technology and even a few things that you will see later on. And basically we are people really interested in doing things with technologies like discussions, open tables, whatever. At the end we may discuss, check things, and we try to together all of us working with technology, and we try to keep things, let's say, growing in terms of the community. So that's one of the reasons why I can imagine all of you are here. But yeah, I think that all of you arrived because of the meetup, which is basically the main focus or the main place where the people came, and we have a lot of things, including Instagram. Wow, and. Well, we have YouTube where we store and record all the videos that we normally do. And also a lot of things like Twitter. You can tweet, it's free, by the way. We normally reply. And yeah, pretty much. And we did a lot of events last year. We have, by average, 2 events per month, which is not bad based on the things that we normally do in our different events and different activities. And yes, we also organize another, let's say, big event. How many of you know this event and attended? Yeah, many people? Okay. Who didn't know about the existence of this event? All of you? Okay, great. So that's good to know. So I will not explain very much, but basically this is one of the biggest, if not the biggest, event in South Europe related with Java and the GVM technologies. And we are really proud of the work that we did last year, and we hope that this year, yeah, thank you very much. And we hope that this year we are gonna make it even better if we can. And thank you for all the people that, as you can see here, many people are involved helping us and doing these kind of things. So yeah, this is always good to see all the people. So yeah, 740 attendees during 3 days and more than 70 speakers and a lot of talks around microservices technology, functional programming. There are a lot of things that we came along, including the latest version of Java. So many things I think that you can have a look and see how interesting it is. So for the next events, we are going to announce probably tomorrow or Friday the next event that will be
related with tuning your GVM. That is something that probably not many of us are doing, right? We normally build code and then deploy it to production. Okay, probably we should know a few things related with the GVM and how we have to tune it, or at least know the typical flags that we should use. Also, we will have the pleasure of receiving the visit by Venkat. Suramanian is coming to Barcelona. Who knows Venkat, by the way? All of you? Okay, I can recommend you to have a look on this guy. He's a really great speaker, and also there are other in progress that we will talk another day. But also, of course, the conference that is going to be happening in July. So remember, this summer, your holidays, not in July, please. yeah, pretty much. This is the conference this year. We are going to talk to us, basically, because we have a few things in progress and we want to spend some money in the correct ways. If you want to attend to the conference and you want to come by your company, ping us, because we can give you some discounts if you, let's say, are a big number or a huge number, or more than five people, I think, that are coming to the conference. And yeah, you can buy it now. What are you doing? And that's it, pretty much. Thank you very much for Open Trends for being able to do this possible, and also to JetBrains. We are gonna. How many of you use JetBrains? Okay, wow, all of you probably. We have few things that we can do, and basically we are gonna raffle one license if you want. So later on, write your license or whatever. I want a license in the paper that we are gonna do later on, and we will do the raffle. So that's it. Thank you very much. I always invite all the people to join us and contribute and help we make the community bigger and try to organize things like this or prepare a talk or something similar in your company. So I can recommend you to give us some shout, and we will be able to do a few things with you. And yeah, the Kahoot. We are gonna do at the end of the event a Kahoot, just to see if you like the event. If not, if you have to throw something to Jonathan or to myself, please don't do it. Just use the Kahoot for that. And at the end of the event, you will share it. Right? Okay. And that's it. So this is the feedback of sheet is here. Basically, with this, we are gonna then later on, please put your name here if you want. Write accordingly the content, the place, the topic, etc. And also, if you want to contact by the company, put your email there, and we will give back this list of people interested in knowing something about Open Trends to the company. And we got, for sure, we are gonna make you back your money if you write your name there. Otherwise, we are gonna make rich with all your money. And that's it. So thank you very much for coming, and thank you, Jonathan, for being in the community for sure, and for propose this proposal. And Jonathan is a software engineer in Red Hat, senior software engineer in Red Hat, working at JBoss middleware. It is, yeah. And he knows a little bit about Quarkus and many other things. And yeah, so thank you very much for Jonathan, and a big applause for him, please. ¿Hay alguien, o sea, para escoger el idioma, todos entendéis español? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Todos entendéis inglés? ¿Hay alguien que no lo entienda? Y si no os importa, entonces hago la charla en español. Luego os pasaré el link, pero la charla de hoy la tengo grabada y ya la grabaré también en inglés para que la podáis tener, ¿vale? Bueno, pues nada, vengo aquí, gracias por venir y
Pues nada, tenía esa necesidad de explicar que mis aventurillas migrando Spring a Quarkus. Algunos que ya me conocéis, pues sabréis que yo un poco hater de Spring sí soy. Entonces, pues nada, dije, esto que me venden tan guay como Quarkus, pero espera un momento, me pongo los superpoderes, ahora sí. Todo esto de que me venden tan guay de Quarkus, ¿está guay o es una milonga? Entonces, un poco la agenda de la charla de hoy, os voy a explicar un poco quién soy, o pues, para los que no me conocéis, ¿qué podéis esperar de la charla? No os esperéis aquí tampoco. ¿Qué es Quarkus? ¿Hay alguien de aquí que no sepa qué es Quarkus? Muy bien. Todos los que no habéis levantado la mano, sabéis perfectamente qué es Quarkus. Sí. Y todos habéis usado en producción y tal. Eso. ¿Por qué se me ocurrió ese de migrar una aplicación de Spring? Tenía otras mil cosas que hacer, la verdad, ¿eh? Pero luego os enseñaré un poco los pasos que he seguido para hacer esta migración. Y llamarle a performance comparative es demasiado. Pondré unos pequeños números de un poquito lo que he sacado al ejecutar las diferentes opciones de la aplicación y ya está. Cogedlo con pinzas, porque no. Luego os diré lo que me parece a mí la charla, porque os lo quiero explicar, lo que me ha parecido a mí el hacer el proyecto y pues bueno. Y luego referencias, es decir, todos aquellos links que creo que son interesantes que os puedan servir a vosotros, pues los he puesto ahí. Hay algunos que son interesantes, el de esta presentación no, pero hay otros que sí. Pues ¿quién soy yo? Pues bueno, pues nada, trabajo en Red Hat como ingeniero de software en el equipo de modernización y migración de aplicaciones. Suena guay, pero también estoy en el Barcelona JUC, obviamente, y ayudo a la organización de la JVCNConf. Y por último, que no es muy importante, pero para mí sí, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y también a cantar las canciones de Frozen y Bayana con mi hija. Ahora que ya tenéis el contexto, ¿qué podéis esperar de esta charla? Pues mi opinión, mi forma de hacerlo. No podéis esperar que os diga cómo debéis hacerlo. Eso lo tenéis que hacer cada uno y cada uno lo hará de forma diferente. Tampoco os voy a dar una clase magistral de supernivelazo de tal. No, eso los que son Java Champions, que se fastidien y eso es lo que hacen. Yo como lo soy. Algo que funciona, es decir, yo lo he probado, funciona y es una opción. A partir de aquí hay mucho trabajo delante, ¿bien? Y, por supuesto, no esperéis la forma. Hay varias formas, Spring es un mundo y Quarkus es un mini mundo, pero hay muchas formas de hacer las cosas y esta solo es una de ellas. ¿Qué espero yo con esta charla? Que aquellos que no hayáis tocado nunca Quarkus, que parece que no hay nadie, pues que os entren ganas de tocarlo. Para aquellos que os mole un montonazo Spring, pues que empecéis a jetearlo un poquito también. Y al final, pues nada, que salgáis de aquí con un poquito más de información que la que tuvierais antes. Os explicaré un poquito qué es Quarkus. Esto es un poco irrelevante, pero como todos lo sabéis, pues ¿qué es? Es un stack tecnológico que hasta ahora tiene compatibilidad con Java, Kotlin y Scala. Hay un issue por ahí para tener en cuenta Groovy, pero de momento todavía no está. Está especialmente enfocado a que estas aplicaciones corran en Kubernetes. Y está también enfocado, obviamente para ese segundo enfoque, está enfocado a que sea fácilmente ejecutable en Graal y optimizado. No como alguna milonga de frameworks verdes que sí que dicen que van a correr en Graal, pero luego registran todas las clases allí. Entonces, también tiene un montón de extensiones. Es decir, en realidad tenéis que pensar como que Quarkus en realidad no es nada. Es simplemente un compilador que os va a compilar una serie de código que utilizáis librerías estándares. ¿Vale? No utilizáis Quarkus, utilizáis librerías estándares. Esto es lo que nos venden. Y ahora como tengo el gorrito, pues os digo estas cosas. Que es 10 veces más rápido, que es 100 veces más pequeño, que es súper guay de codificar, que es open source, esta sí que es verdad, que saca muchos releases, eso es verdad, y que tiene un montón de extensiones. En realidad extensiones, las conté y tiene más de 90.
Desde, yo qué sé, Kafka. ¿Hay alguien que sepa qué es Keycloak? No. Tú sí. Porque tú, a ti te da a comer. Bueno, pues. Keycloak es una librería para hacer seguridad. Bien, que podéis, bueno, meterla en vuestra aplicación web o. Spring, sí que lo conocéis, ¿no? Vertex, ¿alguien que no conozca Vertex? RestEasy, ¿no? MicroProfile, ¿sí? OpenShift, si no, y además mola un montón. Jagger, ¿alguien sabe? ¿Alguien no sabe qué es Jagger? Una librería para trazabilidad entre microservicios. Flyway, ¿alguien no sabe qué es Flyway? ¿No sabéis qué es Flyway? Un sistema para mantener los cambios en base de datos, digamos así. ¿Vale? Hibernate, ¿alguien no sabe qué es Hibernate? No. Infinispan, ¿alguien sabe qué es Infinispan? No es una marca de aceite para ollas ni nada. Es un data grid, ¿ok? Pero así llegamos hasta 90. Hay un montón, la verdad. Y cada dos semanas sacan más extensiones. O sea, que vale la pena ir echándole un vistazo. Un poco este es el timeline de Quarkus. Empezó en diciembre de 2018. Y ahora que hace 5 días sacaron la 1.2, eso da casi que una minor versión cada 2 semanas. O sea, realmente hay muchísimas versiones, solo he puesto intermedias, no he puesto todas porque no era un coñazo y además la versión gratis no me deja poner tantos. Entonces, simplemente para que tengáis una visión de la cantidad de releases que sacan. Es muy importante que luego veáis. Obviamente, tiene bugs, ¿vale? Hay que ser valiente y decirlo, tiene bugs, todo tiene bugs, pero este tiene también más, porque es joven. Entonces, pero los arreglan súper rápido y eso es muy interesante. Esto es una gráfica que tenía que ponerla. Y pues en Spring son 136 megas un servicio, con Quarkus Hotspot, es decir, con la JVM, son 73, y con Quarkus y nativo, es decir, en Graal, son 12. Los números no los miréis. Lo que tenéis que ver es que esta barrita es muy gorda, esta no es tan gorda y esta muy finita. ¿Bien? Esa es la intención de esta gráfica. Realmente el objetivo que ha habido en Quarkus ha sido sobre todo en reducir tanto en memoria como en consumo de CPU. Todo el proceso, y obviamente ha sido un camino intermedio para llegar a este, que es realmente el principal, ir a Graal. Un poquito la visión del proyecto. Como os dije, esto es un periodo de un mes en GitHub y se cerraron 107, pero con un par se abrieron 130. Bien, pero son 107 issues que se han cerrado en un mes. 152 pull requests mergeadas. Y luego, bueno, los stars, ya ahí cada uno, ¿le dais mucho a los stars vosotros en GitHub? No. Pues 3.700, hay 3.700 personas que sí, que le han dado. Pues, o sea, realmente que tengáis la visión de que es un proyecto súper, súper, súper activo. Hay muchísima gente detrás. No, tanta no, pero hay mucha gente detrás. Y ahora os voy a explicar lo que ha sido la migración esta. Ya deja de ser rechazo. Ahora ya puedo decir lo que quiera. ¿Cómo ha sido esta migración de Spring a Quarkus? ¿Bien? Mi experiencia con Spring, que igual no coincide con la vuestra. Oye, que es súper fácil el CDI, el REST, que lo hacen todo muy fácil, que pum, 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 3 anotaciones o 15. Pero, y pim, 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 y ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que para mí, al menos, igual es que lo hacía mal, ¿eh? Pero, oye, tarda un mogollón en arrancar. Tarda un mogollón. Y ya, si te metes a... O sea, ya, ¿quién trabaja con Spring? Que no mete siempre ya el menos de skip test. ¿Quién? Porque yo se lo ponía siempre. Esto se hacía una vez al mes, el viernes te vas y el lunes, ¿no? Pues, los tests son una pasada. También es cierto que yo creo que es que lo hacíamos mal porque... Pues como es muy cómodo, le pongo ahí en la anotación de bla bla, pues en cada test suite se levanta el contexto y ya está, eso ha sido 5 minutos. Luego el contexto se levanta 500 veces.
Entonces, los test son eternos. Las aplicaciones son súper grandes y en memoria, para flipar. Pero sí es cierto que es muy fácil trabajar con Spring. Pim, pim, todo el mundo sabe, todo el mundo pregunta y todo el mundo sabe Spring. Y todo es se resuelve con una anotación. Pero luego hay otra cosa también que me da a mí, ¿sabes? Que no me mola. Y es que hay un montón de cosas que pasan por detrás. Que no, ¿sabes? Tú levantas la aplicación y ves que hay levantado un Istrix. Istrix. Hay un montón de cosas que pasan por detrás. Y a mí, por detrás, bueno, pues... Después, a mí me han vendido Quarkus. Me lo han vendido a la empresa porque, claro, estoy ahí, tengo que... Pero además es que, claro, vas a YouTube, pones algo tecnológico, todo es Quarkus, Micronaut y estas cosas. Helion no sale, pero bueno. Ahí digo, pues voy a ver qué tal. Entonces, me lo venden como que es fácil de hacer aplicaciones. Que es súper rápido. Que es súper lightweight. Que esto traducido al castellano es que pesa poquito. Pero bueno, total, que es poca cosa. Pero también es verdad que me lo venden como que no todo está listo, ¿eh? Eso también es verdad, no se engaña a nadie, no está todo listo. Entonces os explico esta aplicación que he migrado, por si alguien no la conoce, es el repositorio de Spring, el Pet Clinic, en la versión REST. Ellos tienen un montón y esta es la versión REST de la aplicación. ¿Qué contiene esto? Spring Data. Spring Web, bueno, REST en este caso. La Spring Security. Swagger para la documentación de la API. Los actuators para las métricas y todas estas cosas. Micrometer, porque es el que lleva por defecto ahí dentro. Y obviamente la inyección de dependencias. Aparte hay dos módulos que no los he puesto porque ya no me cabía aquí, pero aparte era porque no se puede migrar. AOP no se puede migrar por concepto y parece lógico, no hay reflexión. Por lo tanto, AOP pues, no parece muy bien. Y luego, JMX. Porque simplemente GRAL no permite JMX. JMX ya es un poco del pasado, pero bueno, para eso tenemos OpenMetrics. No está aquí, está aquí. Pues tenemos OpenMetrics, que ya define un estándar. Y si queréis controlar los métodos de vuestra aplicación, tendréis que hacerlo a mano, con REST, de momento. En Quarkus, los módulos que he utilizado son Hibernate Panache, que es el que me ofrece los repositorios similares a los repositorios de Spring. REST Easy con JAX-RS para lo que son las REST. Okay. Quarkus Security para lo que es la seguridad en los REST resources. En este caso es OpenAPI, que es la extensión, que lo que me implementa es MicroProfile OpenMetrics. Después hay otro módulo que se llama SmartRide Health, que es el que nos da el liveness y el proveness. Eso. Readiness. ¿Cómo? Readiness. Readiness and liveness. Pues ahí está. Luego, como ya he dicho, el MicroProfile Metrics y luego CDI, que en este caso es una extensión un poco propietaria de Quarkus, que es ARC. ¿Elementos no migrados? Pues este proyecto contiene tres implementaciones de la persistencia. Tiene JPA, Spring Data JPA y queries nativas con JDBC. Me he centrado solo en la de JPA. Una por currar menos y la otra porque es lo más habitual. Yo las otras dos no las había usado. Para JDBC querying hay que utilizar una extensión que es Agroal, que es la que nos da el pool de conexiones y la que nos facilitará hacer queries nativas con toda la base de datos. Pero no está implementada. Otra cosa que no he migrado es, si hubiese tenido tres implementaciones, con Quarkus no hay forma de anotar un bin para que se active dependiendo del profile. Esto con Spring sí que se puede hacer, definimos el profile y decimos que este bin se activa con este profile. Con CDI, porque Quarkus implementa la CDI de la estándar, no se puede. Pero lo que sí que podemos hacerlo es a manija, pero no lo he hecho. A manija, ¿cómo haces? Generas un produces, que en realidad lo que haces es un método, que es el que instancia manualmente ese bin, y entonces sí que puedes poner condicionales dependiendo de una property. Bien, pero hay que hacerlo a mano.
no está, no está la anotación. Por otro lado, JMX, como ya he dicho, no lo he migrado. Y otro tema, que es interesante, pero me ha sabido mal no migrarlo, pero no lo puedo migrar. Este proyecto utiliza caching, local caching. La implementación por defecto que utiliza Spring, si no definís nada, no definís de caché o otra implementación, utiliza un hash map para el caching local. En Quarkus no está todavía. La opción era implementarlo con InfiniSpan Embedded, pero meter un data grid para hacer un local caching me pareció matar moscas a cañonazos. Entonces, no, como además sé que está en desarrollo el local caching para Quarkus, decidí esperarme. Ya, no sé, la semana que viene o la otra, que dé la charla aquí otra vez, pues ya os lo pongo. Pues vamos a empezar con lo que son los diferentes módulos. Con CDI. Esto es fácil. ¿Alguien? ¿Quién sigue utilizando AutoWire? ¿En serio? Bueno, pues para aquellos que sigáis utilizando AutoWire, os toca currar y pasarlo a Inject. ¿Sí? Para aquellos que con Spring utilicéis Inject, pues ya está, no hay que hacer ningún cambio. ¿Ya? Luego la definición de los bins es, bueno, en vez de bin o cualquiera de las anotaciones que tiene. ¿Y la inyección automática por constructor? Está aquí. No había llegado abajo. Bueno. Pues nada, los anotáis con Application Scope y automáticamente eso es un bin. Bien. Tiene una particularidad Quarkus en comparación con la especificación CDI. Y es que Quarkus automáticamente, en un bin en el que vosotros tengáis un constructor 1, automáticamente, sin necesidad de añadir el arroba inject ni nada de eso, automáticamente inyectará todos los argumentos, si son bins definidos. ¿Bien? Y otra cosa muy guay, que aquí está aquí al final, los de Spring lo ponen aquí en grande, así con letras amarillo o rojo, es que es lazy by default. ¿Ok? Que, bueno, pues está realmente muy bien. A no ser que digáis, obviamente, si lo configuráis de otra manera, será eager o como queráis. ¿Qué pros y contras he visto yo en esto? Pues los pros ha sido que es bastante sencillo. La verdad, la migración me ha parecido fácil. No he encontrado a faltar nada, excepto lo de las anotaciones para hacer la inyección dependiente de profile. Y hay otra particularidad que tiene Spring, perdón, Quarkus, y es que cuando queréis inyectar miembros, esos miembros no pueden ser privados, ¿de acuerdo? Tienen que ser como mínimo package private, ¿de acuerdo? Lo rollo arroba inject, mi clase, bla bla bla, private, pues no, como mínimo package private. ¿Bien? Los repositorios JPA, pues esto ha sido también relativamente sencillo, simplemente implementamos el interface. Una pregunta, ¿y no puedes hacer con un setter? Pregunto. ¿Con un? Un setter para inyectar. Sí, sí, claro. Entonces sí. Pero el setter será público, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces, para implementar los repositorios, simplemente implementamos el interface panache repository y automáticamente nos da un montón de métodos, así los típicos, el listall, el find by ID, bla, 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 ¿sabes? Lo normal. En realidad yo no he hecho esto. Porque, por defecto, Panache considera que las clases de Identity son long. Y en este proyecto, en concreto, la clase de Identity es Integer. Así que lo que he hecho es implementar el Panache Repository Base, especificando la entidad y la clase que define la identificación. Y ya está. Automáticamente funciona, te genera esos métodos y ya está. Problema. Hasta ahora hay un error en el cual si vosotros redefinís el método findByID, que era el caso, por ejemplo, el findByID normal irá al contexto, obtendrá el objeto que tiene ese ID. Listo. En este caso, hace una left join para juntar con otra clase para solo darte aquellos que contienen también en el otro sitio. Al hacer un overwrite de ese método, da un error en compilación. Y es porque Panache duplica los métodos. Entonces, eso es un error. No podéis redefinir un findByID de Panache. Lo que tenéis que hacer es llamar de otra manera. FindByID left join y listo, es lo que hice yo. Sí que hay que decir que lo están corrigiendo. De hecho, ya está la incidencia creada y
ayer por la mañana ya se empezó a mover la solución. La única pega que no encuentro, bueno, es que no tiene los query DSL methods. Esos métodos así, churracos, enormes, find by ID, and last name, equals, and different than, bla, 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 no los tiene. Pero bueno, yo que me alegro, a mí es que no gustaban esos métodos, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es definir la query dentro, diferentes métodos para generar queries, pero la verdad es que para mí es mucho más claro que lo otro, que cuando empiezas a hacer, o sea, para la típica find by ID and last name, que esto es muy cutre, está bien, pero cuando quieres hacer consultas un poco más complejas, lo del método ya empieza a tener un bad smell que... Sí. Perdón, claro. O sea, cuando tú, por ejemplo, defines screen data APA, la gracia es que tú defines interfaces, es decir, no hace falta definir clases. En cambio, en Quarkus, al no utilizar reflexión, porque claro, screen data JPA todo es AOP, sí, tienes que definirte la clase y inyectar, por ejemplo, el Entity Manager. Sí. Y... sí. No puedes trabajar solo con interface. Tienes que trabajar con clases que implementan esa interface. Vale. Gracias por el apunte, porque sí que es cierto que es la diferencia. ¿De acuerdo? Quarkus no tiene la Spring Application. Quarkus en realidad no necesita un main entry en la aplicación, pero sí que lo puede tener. En este caso, por ejemplo, no es que sea un main entry, pero para definir la configuración, luego lo veremos, para definir la configuración de la OpenAPI, los comentarios globales, había que hacerlo definiendo una aplicación. ¿Bien? Un application. REST. En este caso también es relativamente sencillo, no encontré mucha complicación. Básicamente es intercambiar anotaciones. En este caso vamos a tener más que en el caso de Spring, porque con Request Mapping vosotros podéis definir el path, el verbo y el... no me acuerdo qué más. Los objetos y los métodos. Pues, exacto. Pues eso no. Hay que hacerlo con cada una de las anotaciones que tocan, ¿bien? Con la de path, get y así, ¿bien? Pero básicamente ha sido, no sé, bastante fácil, ¿eh? Migrar de un sitio a otro. Bueno, también la opción de que igual hay gente que está utilizando JAX-RS con Spring, así que no habría que cambiar nada. Esta también es una gran gracia, ¿bien? Que con Quarkus no estáis usando Quarkus, lo que estáis usando son librerías estándares. De tal manera que si mañana de una empresa que utiliza Spring os vais a otra que utiliza otra cosa, no sirve para nada. Pero si en Quarkus utilizáis JAX-RS, que os vais a una empresa donde utilizan JAX-RS, o están utilizando MicroProfile o Jakarta, pues automáticamente eso os sirve. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? La seguridad con Quarkus. Bueno, pues en Spring utiliza la seguridad en el pre-authorize, ¿ok? Donde identificamos cuál es la expresión para definir qué roles pueden acceder al método. Con Quarkus es algo parecido. Un roles allowed y automáticamente definís qué rol puede entrar en ese método y listo. Pega. Aquí hay que definir, o al menos yo no he sabido hacerlo de otra manera, hay que definir los roles en un array, los roles clavados, los que hay. Spring tiene un lenguaje de expresión en la que podéis decir, aquí puede entrar cualquiera que tenga un rol que contenga admin. Ya puede ser cualquiera. Entonces tiene ese lenguaje de expresión que Quarkus no lo tiene. No, y puedes hacer referencia a cualquier bin. Ah, bueno, sí, aquí sí. En mi caso esto está definido en una clase aparte. No es un texto clavado ahí. Para la seguridad... En este proyecto la seguridad está implementada en base de datos, ¿de acuerdo? Todo lo que son usuarios, roles, están en base de datos. Con Quarkus, la seguridad, lo que tenéis que especificar es qué implementación queréis. O bien la podéis hacer en el file system con ficheros, o si queréis hacerla con base de datos. En este caso, yo lo que encontré es Elytron. Elytron es una librería que permite hacer toda esta seguridad. No es propia de Quarkus. Todas las librerías que os menciono no son propias de Quarkus. Elytron está en Wildfly, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es Wildfly? Uh-huh. Sí. Entonces es muy sencillo. Simplemente se añade la extensión y se configura con el properties. Llega a configurarse de tal manera que una de las properties es la select
que tiene que hacer para devolver el usuario el rol. Me pareció bastante sencillo, ha sido realmente bastante sencillo implementarlo. La única pega que le encuentro, como ya os he mencionado, es que Quarkus no tiene ningún lenguaje de expresión, porque entiendo que a veces podéis llegar a tener muchos roles, igual sí, y os interesa que ciertos roles con un patrón puedan entrar y otros no, más que definir un array de los roles. Pero bueno, para todo hay mil caminos. El cross-origin ha sido sencillo. Simplemente lo anotáis en el fichero de properties y automáticamente ya tenéis cross-origin. La pega, no sé si es pega, pero en el caso concreto del proyecto de Spring, cores está a nivel de controlador. Cada controlador define el cores. No sé, sinceramente desde mi desconocimiento, no sé qué sentido tiene a nivel de cada controlador. Repetir lo mismo por todos los controladores, que en realidad la mayoría van a tener la misma configuración. Pero con Quarkus no he sabido encontrar la manera de hacerlo. No hay un controller bytes o nada de eso. No lo he encontrado. Ya, lo buscaré y si encuentro alguna cosa modificaré las slides y os envío una notificación a los que estéis en el meetup de lo que encuentre. Hasta ahora no. Lo que vi es que se hace de forma global en el properties. Las métricas. En este caso hacemos un salto hacia el océano abierto. Es decir, Spring utiliza by default Micrometer, que utiliza una notación no estándar de métricas. Con Quarkus nos vamos a MicroProfile, que utiliza OpenMetrics, que es una definición estándar de las métricas. Es relativamente sencillo. Las métricas del sistema ya la tenéis por defecto, @metrics o como lo configuréis, y ya tendréis todas las métricas del sistema. Para las métricas custom, simplemente anotáis vuestros métodos con las diferentes anotaciones, counted o timed, y ya está. Hay que hacer una anotación porque en este caso, yo por ejemplo, todas las métricas de custom son la misma métrica. Lo que estoy haciendo es contando todas las llamadas que se hacen a los servicios y sumando todo el tiempo que se consumen llamadas a los servicios. Por lo tanto, solo hay dos métricas. Para ello hay que utilizar el reusable igual a true, pues si no casca. Entonces, una particularidad, o varias, bueno, aquí las veo. El pro es que es estándar, y eso es interesante. El contra. Alejandro os podrá comentar un tema sobre el naming de las métricas de Quarkus. Pero está muy contento. Muy contento. Porque no es compatible con Micrometer. OpenMetrics coloca un prefijo, creo que es por categoría de la métrica, lo coloca delante, o por provider, ahora me acuerdo. El prefijo que coloca Quarkus, MicroProfile, a cada métrica, lo que ponía delante, no me acuerdo si era... Es base... Exacto, pero eso no sé si era la categoría base, o el provider. Las que nunca cambian son las bases, sí, esas las son bases, las de sistema. Las, sí. Las vendors son las que pueden Exacto. cambiar y las de aplicación son las que tú pones en los métodos. Exactamente. Pues si resulta que tenéis todo un dashboard en Grafana, pues os fastidia el tema. Pero sé que no, me puedes corregir si lo digo mal. Sé que ya están en marcha la modificación y está la pull request, no sé si está merged. Está aprobada, está merged, o sea que la, no sé si la 1.3 tal vez salga la compatibilidad con OpenMetrics. Perdón, con Micrometer. JVM. Sí. Vale. Solo me lo dice porque sé que si no el tema se complica. Ok. Bueno, pues. Pero ya a mí me da perfecto. Pues ya está, ¿veis? ¿Cuándo descubriste esto? ¿Cuándo tuviste el problema? Cuando tuve que hacerlo. No, ya, pero el tiempo. Dos semanas. Sí, la verdad es que súper bien. Me contestaron rápido y se empezaron a mover en 2 días, que no pasaba. Otra pega que lo he encontrado. En este caso, solo podemos anotar y tener métricas de aquello que hemos hecho nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los métodos de clases, superclases, no pueden tener métricas, porque no les puedo poner el count y el time.
Entonces, esto es una pega grande, que por no tener AOP, que con AOP y con Spring tú lo solucionas, tú al final inyectas un interceptor por tu expresión. Con Quarkus eso no se puede hacer. Ya luego discutimos de si hay alguien que realmente lo hace. ¿Quién usa AOP aquí? 1, 2, 3, 4, 5, o igual sí que tienen que hacerlo. Pero ¿no se puede hacer por interfaces? ¿Por interfaces, que es una situación intermedia? ¿Por interceptores de CDI? No, anotaciones sobre los interfaces, sobre los interfaces que implementas. Que es el intermedio que hay en Spring entre AOP puro, con CDI Injection y la dejaba estándar. Hasta donde yo sé, no, y por contra, tú no podrías especificar qué método. Porque lo estarías haciendo a nivel de clase. No, lo haces a nivel de interface y lo hereda todo el que implementa el interface. Exacto, con todos sus métodos. No, y con método, pero es anotas en el interface. Anotas en el interface, pero no para... anotas en la clase. Claro, pero para eso tienes que tener acceso de edición en el interface. Si yo estoy heredando una clase. Ah, claro, evidentemente. O sea, la interface ya tiene que estar pensada para eso. Claro, por eso me refiero que si yo estoy heredando una clase de otra de librería y quiero tener métricas sobre ella, no puedo. Bien. Jonathan, si esto va a correr sobre RunDriveVM, cuando tú anotas, por ejemplo, esto evidentemente no hay interceptores, no hay nada. Esto que es Annotation Processor que genera código, ¿o qué hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que pasa es que, esto igual no lo he dicho antes, Quarkus en realidad básicamente solo funciona en tiempo de compilación. ¿Bien? Vale, genera por ahí detrás. Interpreta todos tus interfaces, interpreta todas tus anotaciones, genera ese código utilizando las librerías y optimizando, y ahí se acabó el código. Es como Micronaut. Sí, es lo mismo. Quarkus y Micronaut, hombre, no es lo mismo. Bueno, porque me mola más Quarkus, ¿no? Pero sí, en realidad tienen es un paradigma muy parecido y son dos approaches muy similares y son muy interesantes ambos. Bueno, total, que si no hay AOP, eso no se puede hacer. Validación. Esto ha sido relativamente también sencillo. Simplemente utilizamos el arroba valid en los métodos de los resources y anotamos nuestra entidad, nuestro pollo, nuestro DTO como con todas las anotaciones de validación. En este caso lo que hacemos es inyectar Hibernate Validator, que automáticamente lo tendrá en cuenta y levantará una excepción. La gracia aquí es que además entonces lo que hacemos es pasar de un Exception Controller Advice de Spring, lo que hacemos es lo pasamos a una implementación de Exception Mapper de JAX-RS, que básicamente es muy parecido. Lo que hace es simplemente captura esa excepción definida aquí, en mi caso es a casco porro Exception, pero vosotros podéis ser más finos, y automáticamente pues ya respondéis la respuesta de JAX-RS la que vosotros queráis. No, muy parecido, sí. ¿Tienes que crear una clase para cada tipo de excepción que quieres capturar? En este caso, en mi caso, solo tengo una y se comen todas las excepciones. ¿Y si quisieses definir más de una excepción? Claro, entonces... Advice, por ejemplo, si te puedes tener unas cuantas ahí definidas con anotación diciendo el tipo de excepción que quieres que te capture. La lógica me dice que tú podrías extender, o sea, como hay multiherencia en interface, tú podrías extender de varias excepciones, entonces trataría solo esas. La otra opción es de que tú aquí tienes el conocimiento de cuál es la excepción que está entrando aquí, entonces tú dependiendo de la excepción que está entrando haces una cosa u otra, pero si quieres ir a más a clean code sin tanto condicional y bajar el ¿cómo se llama aquello? La complejidad ciclomática. Si la quieres bajar, pues entonces si te vas a crear clases que traten esas excepciones. Exacto. De hecho, sí que tienes que... A ver, por polimorfismo, si tú defines una clase más arriba, ¿no? Pues automáticamente ya todas las que... Lo que no podrás hacer es implementar varias veces la misma clase con diferentes parámetros. No, exacto. O sea, si yo hago otra clase que intercepta exception, probablemente ahí hay un problema. Sí. No lo he probado, pero... No, es que no es una de las cosas que queríamos ver, porque llegar aquí, hostia, fue como que tenemos que crear una clase para cada tipo de excepción que queremos manejar. Depende, las vais a tratar muy, muy diferentes.
Era curiosidad. Ah, ok. Pero bueno, si tenemos más, porque hay aplicaciones más grandes, vale, que sí, tienes que manejar distintos tipos. Entonces tenías que crear una para cada una. Yo, viendo de un controller advice, que era muy agrupadito y bien, sí, definido. A mí se me ocurre que yo definiría algo que es común a esas excepciones, automáticamente me cogería todas esas y me generaría dos o tres que tienen árboles de excepción diferente, como para tratar cosas conceptualmente diferentes. Pero bueno, cada uno... Bueno, al final es más o menos fácil, lo único que Spring creo que tiene más funcionalidades en MVC, Quarkus no se centra tanto en MVC, pero no lo has echado a faltar aquí, o sea, no ha ido bien. Para Swagger, en este caso el proyecto con el que estamos migrando es Swagger, porque es versión 2. Bueno, no sé si sabéis que Swagger en su versión 3 es la que define OpenAPI, ¿no? Entonces... A Quarkus ya trabaja con OpenAPI. Bien. Es tan sencillo como añadir la extensión OpenAPI y ya está. Pero si lo que queréis es añadir toda una configuración a vuestra API, pues yo qué sé, quién es el maintainer, quién es los términos de servicio, la descripción, bla, 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 toda esa paja, pues la tenéis que crear en una... Es un poco... Porque hay que crear una clase que extiende de REST Application vacía, simplemente por definir esto de aquí. Power. Como decía en una gran película, nadie es perfecto. Una pregunta, ¿sabes si el tooling de OpenAPI tiene soporte para Quarkus? ¿Cómo si tiene para Spring? Wow. ¿Para generación de código y todo eso? Wow. No sé. Suena que yo lo que usaba no creo. En Red Hat es... Había HackRX. O sea, el OpenAPI tiene HackRX. Vale. Si tiene HackRX, sí, tienes, claro, cubierto todo el frontend que quieres. Yo ese y no lo como he usado. Es HackRX Quarkus, debería cubrirlo. Claro, sí. Ese no lo he usado. Hay otra herramienta que es de Red Hat que se llama API Curator, algo así. Y ven a ser exactamente lo mismo, pero en vez de ser de Swagger en este caso, es de Red Hat, pero bueno, es open source. Y es lo mismo, es un editor, ¿no? Entiendo que es eso a lo que te refieres. No, un editor visual, defines toda tu API y él te genera el código, el esqueleto de código, ¿no? Sí. Te genera las interfaces, que en este caso... O sea, le pasas el JSON y te genera las interfaces. Sí. Pues entiendo que sí. Claro. Entiendo que sí. Bueno, porque no está atado a las anotaciones de Spring, sino que es otra librería estándar que OpenAPI sí soporta. Exacto. Bueno, OpenAPI es en realidad MicroProfile, pero bueno, sí es... OpenAPI es la definición, pero es lo que está utilizando la implementación de MicroProfile. Solo hay una pega que yo he encontrado. Los que sepáis más Spring, bueno, yo no sé mucho, ¿eh? Es que creo que en Spring podéis definir que la aplicación escanee unos paths en concreto para generar la documentación Swagger. De la manera que podéis esconder unos endpoints que no aparecen luego en la documentación Swagger. Yo esto no he sabido hacerlo con Quarkus. Lo que he visto es que automáticamente coge todos los recursos de JAX-RS y los incluye en la especificación. Igual hay una forma, pero yo no la he encontrado. Entonces, para las métricas, un poco ya lo hemos hablado antes, os lo vuelvo a recordar aquí. Hay una fórmula que se puede hacer usando interceptores de CDI. Entonces lo que hacéis es os creáis una anotación que se llame audited, por decir algo, que es un CDI interceptor, que lo que hace es, le añadís esa anotación a vuestros métodos y automáticamente, a sus de beans, automáticamente llamará al código de vuestro interceptor. La única pega es que en este interceptor solo pueden ir bindings de interceptor. Quiere decir que no podéis añadir aquí el counted y el timed y ya está. No. Si utilizáis interceptores, tendréis que hacer las métricas a mano. Y las registráis vosotros en OpenMetrics manualmente y entonces las veréis. Pero de esa forma sí que podríais hacerlo, no tendríais que anotar todos los métodos con todas las anotaciones que queráis. Yo al final lo que he hecho es anotar los métodos con el counted y timed porque eran 10 y ya está. Ya os lo explico aquí, que no tiene la expresión del lenguaje para definir los métodos afectados como Open. El test de REST, bueno, pues básicamente este proyecto utiliza MockMVC y aquí utilizamos REST Assure, que bueno, para mí ha sido relativamente sencillo, es fácil y barato, no sé, y bien. La verdad es que no ha habido mucha problemática.
Ahora os explico las particularidades. Uno, con RestAssure, el lenguaje de expresión para validar el JSON que os viene del resource, perdón, con Spring, si queréis validar el contenido, tenéis que utilizar JWay JSON Path. ¿Okay? Es el que viene. En cambio, con RestAssure es otro, que es GPath, que viene de GroovyPath. Es diferente, no mucho, tampoco está, es Rocket Science. Hay una particularidad que es un poquito diferente, pero ya está. Bien, no es mucha historia. Eso se refiere a esto de aquí. Esta expresión de aquí para comprobar digamos así sería el XPath de JSON. Bueno, y luego hay otro problema que este me parece un poquito más grave, y es que con los tests de Spring nosotros podemos simular o forzar roles. Es decir, si yo quiero ejecutar un método al cual le paso un rol determinado para ver si funciona o no, con Quarkus no se puede. Tenéis que tener, por cada rol que vayáis a usar, tenéis que tener un usuario creado para ese rol. Y entonces lo que hacéis es inyectar el usuario, y de ahí encuentra el rol. Pero eso es debido a la librería que has usado, a lo mejor, de seguridad. No, puede ser. La verdad es que no encontré la forma de utilizar poder pasar los roles. Sí es cierto que ya el equipo de Quarkus, cuando les envié el mail, pues lo vieron interesante y también están trabajando en ello. Así que es probable que haya alguna de las actualizaciones ya esté. Y el mocking, pues este, sinceramente, pues no ha hecho lo de Quarkus, no me ha gustado. En Quarkus, para hacer el mocking, lo que tenéis que hacer es claro, para hacer el mocking y que siga siendo Graal executable, ¿sí? Lo que tenéis que hacer es, tenéis una clase que queréis moquear, automáticamente la extendéis, y la clase que extendéis la ponéis en la jerarquía de test. Y que haces un override de todos los métodos, a saco paco. Y entonces ya tienes un mock. A mí, pues, no me ha gustado para nada. Además, o sea, creo... ¿No puedes usar moquito entonces, ¿no? Sí, sí. Claro. La pega que tienes si usas moquito es de que entonces tu test no podrá ser ejecutado en nativo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a ejecutar tests en nativo, creo, ¿eh? Entonces, ahí no le he visto el mayor drawback. Alguno de integración sí, pero ya está. No. Claro, para integración ya no es esto. Entiendo que puedes tener un proyecto Maven y en la fase de test hacer test y ya está. Y luego generar el binario y se acabó. ¿No? Claro, en el binario no incluirá esas dependencias, ni incluirá esos objetos y ya está. Sí. Lo que pasa es que el tiempo entonces ese de test va a ser más grande. Es aquello que has hablado al principio. Sí, esa es un poco la pega. Bueno, pues si ellos lo arreglan y hacen alguna otra cosa, pues mejorará esto. Pero en realidad no veo que estemos... Mira, estamos tan preocupados, yo creo, por el test en nativo como por la modularización de Java 11. Yo te diría que hasta... Java 11. O más. A mí me motiva más el testing, ¿eh? Te preocupa más el testing que el otro, fíjate. Total. Para los tests... Cuando levantamos recursos en test, pues en este caso, claro, la base de datos de producción es Postgre, pero en test no vamos a usar Postgre, o sí, que esto ya será otra charla que os daré otro día. Lo que vamos a usar es H2. En este caso, para levantar H2, Spring, con solamente tener la librería de H2, automáticamente levanta un embedded, ¿no? Esa magia que pasa por detrás. Pues aquí no hay magia. A mí me gusta más eso. Aquí hay que definir que tú quieres levantar un recurso H2 en tu test. Y automáticamente esta línea lo que hará es decir, vale, pues entonces ahora levanto la base de datos H2. ¿Vale? Entonces, luego tendrá en cuenta tus properties, que con el prefijo le pondréis porcentaje de, porcentaje test o porcentaje prod, y esa property servirá para un profile u otro. Profile de ejecución, ¿eh? Siempre. Y ahora, después de toda esta charla y tal y cual, al final, pues igual es que no ha servido para nada. Porque resulta que Spring, Quarkus tiene extensiones de compatibilidad con Spring. Toma. El al final, ¿no? Es que si os lo digo al principio, pues esto dura 5 minutos. Entonces no tiene nada gracia. Entonces,
Para Spring Web, pues bueno, si utilizáis las anotaciones de Spring, pues ya está. Cambiáis la dependencia, ponéis la de Quarkus y para adelante. Bueno, se ha adoptado. Con la inyección de dependencias, lo pispo. Pero hay alguna particularidad, eso sí, en todas las extensiones de Spring, miradlo bien, porque hay alguna cosa que igual no está cubierta, ¿eh? En este caso, por ejemplo, no soporta el lenguaje de expresiones en el value o en el configuration, no me acuerdo. Pero había una particularidad, creo que es en el value, que no lo cubre, ¿vale? Pero por lo demás, sí. Quarkus ya tiene su inyector para de los properties, ¿eh? Pero si utilizáis Spring, pues no lo cambiáis, sigáis para adelante, quitáis esas cuatro líneas del POM, ponéis las de Quarkus y ya está. Con Spring Data es aquí más o menos lo mismo. Lo único que no cubre son los SIS book by year of build between. Bueno, es que eso no lo cubre. Pero le puedes anotar con query, por lo que veo. Exacto, sí, sí, si tú anotas con tu query. Perfecto, perfecto. Ya está. Happy flower. JPA estándar, sí. Y entonces automáticamente cambiáis una dependencia por la otra y listo, va listo. ¿Bien? Hay algunas cosas que no están cubiertas, ¿eh? Aquí, bueno, el query DSL y el query by example executor, que tampoco no lo cubre. Y para la seguridad, lo mismo. También hay otra extensión, entonces no tocáis nada. Y ya tanto. Y la gracia está en que esta sí que tiene expresiones permitidas para validar el rol, ¿sabes? Te paras a exprimir. Pero bueno. O sea, esto es un componente que tú lo pones y puedes utilizar las mismas. Un módulo. Es una extensión, o sea, Quarkus se basa todo en extensiones. Y lo que hará Quarkus es muy sencillo, ¿eh? Es un transformer. Lo que hará es coge esta extensión, te pone aquí REST Controller. Y dirá, no, pongo la buena. Entonces hace un replace y pone la suya. Pues entonces tienes que mirar eso para ver lo del hard roll. Exacto. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Siempre, siempre. Quarkus no trabaja nada en rutina. Pero eso es por el spar también, por Quarkus en sí. Porque es el spar el que no tiene. Tiene que estar todo compilado. La verdad es que es por GRAL y por GRAL. Perdona, he dicho Spark. GRAL. Por GRAL, sí, por porque GRAL. Entonces la reflexión no. Es el tema de GRAL, no exacto. El Quarkus en sí. Sí, exacto, sí. Y aquí unos numeritos que los cogéis con pinzas. Es mi prueba y es lo que me ha salido. Esta es mi verdad, ¿no? No es una película, dice mi verdad. Mi verdad, claro. ¿No? Pues esta es mi verdad. Spring. Para construir el artefacto en Uberjar, bueno, Spring por defecto es Uberjar, ¿no? Siempre. Pues son 4 segundos, Quarkus tarda más, son 13 segundos. Si no lo especificáis, Quarkus no genera Uberjar, tenéis que pasarle un menos de Quarkus, Uberjar, igual a true, y ya está. Y para la compilación nativa con GRAL, pues 2 minutos y pico, ¿sí? El tamaño del artefacto, del paquete, es el mismo en Spring que en Quarkus, cosa que me sorprendió, me esperaba aquí tener un bicharraco y no, la verdad es que en este caso no. Con GRAL es el doble. Claro, mete casi de tamaño. Pero el tiempo con el arranque, es simplemente esto es, le doy java menos hard y cuando ya dice, ya levantado, miro el proceso, cuánto tarda. Con Spring son casi 8 segundos. Y son 634 megas en memoria. Era el System Monitor de Linux, lo que pone ahí, y eso es lo que estoy indicando aquí, ¿eh? En los tres casos es exactamente el mismo proceso. Con Quarkus el arranque son 0,9 segundos. Claro. De 8 a... Es que han quitado todo el módulo de inspección de anotaciones. Bueno. Claro. Y en memoria es la mitad. Un poco menos de la mitad. Pero ya aquí ya es la monda con GRAL, que son 0,4 segundos, pero solo son 16 megas de memoria. ¿Vale? Es la diferencia. Exactamente el mismo proyecto compilado y ejecutado. Y hasta me pregunta. ¿Las opciones de cuatro respuestas con la extensión de Spring o la alternativa sin extensión de Spring? No, en este caso es el ejecución en JPA, es decir, para que todos estén ejecutándose en el mismo. O sea, Spring está utilizando JPA
y seguridad activada, y Quarkus es JPA y seguridad activada. O sea, eso sin la opción de la extensión, digámoslo así, que habías comentado. El conversor. Las extensiones de sí, sí, sin sí, utilizar... No, 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 esto es... Sin, convertido, eso es convertido. Sin, es la... la sin las librerías de Spring, sí, sí, sí. Vale, luego en tiempo de... tiempo de ejecución. Esto es el puta, ¿sí? Sí. Tiempo de ejecución. No lo he mirado y porque no me quería meter en ese patio. El tiempo de ejecución es todo mucho más peliagudo y hay que hacer un buen análisis bien detallado. Y entiendo que la que sí tendría una diferencia sigue siendo la de la derecha del todo, pero entre la primera y la segunda... Y... Bueno, puede haber fluctuación en cuanto, obviamente, las peticiones... Este puede ser más rápido, la teoría dice que Quarkus podría ser más rápido, pero muy probablemente tampoco es tan super mega rápido, ¿vale? Porque probablemente es que... estemos hablando de órdenes de magnitud parecidas. Estamos usando la misma JVM. Sí, es lo genial, entiendo. Es solo los bueno, dinamismos que tienen claro, los lazy. Al final los también depende tengas. De lo optimizado que tengas la aplicación empaquetada al final. Si tú al final tienes que pasar por un montón más de procesos para llegar al mismo punto, pues tardas más. Pero, la resolución de los lazy. Ya digo, yo creo que hay que mirarlo conforme a que esto tiene un sentido muy importante si lo que vais a tener son muchos servicios que levantan y caen habitualmente y pagáis un facturón en Amazon. Entonces tiene sentido esto. Si esto es para tenerlo, lo arranco los lunes y hasta que no pete no lo vuelvo a arrancar y lo tengo on-premise y tampoco no tiene tanto rendimiento, tanta exigencia de rendimiento, obviamente a vosotros os da igual y seguramente nunca os habíais planteado cuánto tardaba en arrancar vuestro servicio, os daba igual. Pero si lo tenéis, que tenéis que arrancar, escalar, upscale y downscale bastante a menudo y teniendo en cuenta las máquinas que vayáis a utilizar en Amazon, no es lo mismo utilizar una máquina con, más megas, que, con menos megas y menos necesidad de CPU que con otra. O sea, ahí hay un precio, pero sé que hay un compañero por aquí que está pensando hacer una charla sobre eso y será interesante verla. El tema es este. Hay que pensar que en estos tres casos levanta, conecta con Postgre, crea la estructura de las tablas, levanta todos los bins y levanta los recursos de JAX. En los tres casos. Sí. Entonces no has hecho compartida en cuanto a performance del tiempo de llamar los endpoints. No, ahí no me quería meter. Porque eso es... Por lo que yo tengo entendido es que Graal es más lento, porque claro, no tiene just in time y no puede hacer mejoras on the fly ni nada. O sea... En teoría, la documentación que he visto sugiere que Graal es más rápida, pero igual que he hecho esta charla, me gustaría hacer otra en la que realmente analice la práctica de eso. Pero eso sí volvemos a, ¿te acuerdas aquella de los streams que hicimos? Sí. Ahí sí que Graal, el que lo probé, sufre. En los... El interpretado. Ya. Ahí sufre más. Bueno, hay que verlo. Pros y contras. O sea, sí, los streams los lleva peor. Los streams. Hay que verlo. Hay, pero lo otro, a la práctica. Y entiendo que dependerá de qué clases utilices y qué procesos utilices. Pues será más. Si utilizas más paralelismo, pues a lo mejor penaliza más a Graal. No lo sé. No, y Graal tiene que crecer. Graal tiene que crecer. Bueno, Graal ya están sacando, ¿no? Hace poco que sacaron la nueva. O sea, Graal tiene que crecer. Y entonces. Mi resumen de todo esto. Una pregunta por aquí. Perdona. El tiempo de arranque, pero ya la diferencia es más exagerada si la aplicación es más grande, ¿no? Porque el tiempo de arranque. Yo entiendo que sí. Esta aplicación, o sea, para que veáis, esta aplicación es una tontería, porque o sea, es súper pequeñita, ¿bien? Y tarda 8 segundos. Yo recuerdo en una compañía donde yo trabajaba, que eso, utilizaba Spring, yo creo que era Spring Boot, no, igual no era Spring Boot, no. Pero yo recuerdo que el arranque de la aplicación eran 45 minutos. Sí, yo tengo de 15 minutos. Entonces, era una aplicación muy, muy legacy, muy antigua y tal, pero yo recuerdo que había este tema, es decir, era claro, es que puede ser dramático, ¿eh? También no te digo que probablemente esté muy mal hecha esa aplicación, ¿eh? Se puede optimizar, desde luego. Pero el problema está en que cuando tú empiezas a construir algo, también te digo una cosa, de aquí 5 años volvemos a hablar. O sea, que esto es muy bonito, ¿no?
Pero de aquí a 5 años, cuando tienes un monstruo así, dices, ostras, pues ahora no es... Pues esa aplicación, claro, se empieza a construir, empiezas a construir y llega un momento en el que es... Han pasado muchas personas por ahí, han puesto anotaciones por todos lados y la cosa ha crecido demasiado. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Ha sido fácil de desarrollar. He encontrado mucha documentación y ejemplos. La verdad es que está muy, muy logrado esto. El equipo de Quarkus es fantástico. Es decir, enviáis un mail a la lista de correo, entráis en Zulip y preguntáis... Y es alucinante, o sea, la gente responde súper fácil y hay que tener en cuenta una cosa y es que en realidad el equipo de Quarkus en realidad no existe. Porque lo que tenéis es gente que trabaja para Kafka o en este caso Streamsy y dedica un tiempo a las extensiones de Kafka para Quarkus. Otros trabajan con Hibernate y trabajan también en su tiempo para Quarkus. Es decir, que los que hay ahí son gente que saben de esa tecnología, pero que además hay mucho commitment en que las cosas funcionen. Así que si registráis una incidencia, la arreglan relativamente rápido. Y de momento no hay que pagar por ello. Pues. Luego sacan muchas releases. Desde que empecé a hacer este proyecto, pues la verdad es que han sacado unas cuantas. Entonces es interesante ver... cosas que fallan, que en la siguiente versión ya está arreglada. También es cierto que hay problemas, hay bugs en las extensiones. Como os he dicho, la duplicación de métodos en los repositorios Panache, o también la imposibilidad de inyectar repositorios Panache dentro de los tests. Métricas. ¿Las métricas? Has dicho que la parte de métricas que no podías... No, pero eso no es un error, es porque directamente no hay incompatibilidad, no puedes anotar un interceptor, pero bueno, eso en realidad no es un bug. Lo que sí que están haciendo es el módulo de compatibilidad, porque Alejandro se lo pidió, pues están haciendo el módulo de compatibilidad con Micrometer. O sea, hay errores, ¿eh? Hay errores, pero de momento solo en test. Por otro lado... Me ayudó que aquí también una chica en IBM que también lo pidió, ¿sabes? Hizo primero, luego ella y la chica también. Ah, bueno, entonces ha sido la IBM. Bueno, cuidado. Bueno, cuidado. Hay una cosa y es, obviamente, el objetivo de no reflexión pues tiene sus pegas. ¿Bien? Hay cosas que no son muy fáciles porque hay reflexión. Si no hay reflexión, pues hay algunas cosas que no están. Todo lo que dependa de AOP, pues no está. Y es así. Y luego hay otro tema y es que si queréis migrar de una cosa a la otra, no todo tiene un one-to-one, digámoslo así, migration. Hay algunas cosas que tenéis que hacer workarounds o meter código. El objetivo de esta charla no es que migréis aplicaciones existentes, porque eso tiene una constraint que es dinero. Alguien tiene que invertir dinero para que vosotros hagáis eso y tiene que haber un retorno que tiene que ser mayor que esa inversión. El objetivo de la charla es una migración en el mindset, es decir, la gente que está acostumbrada a utilizar Spring, cómo pasar a utilizar Quarkus con esta primera versión que no utiliza ninguna extensión de Spring, qué tan difícil es o qué tan complicado es. El tema es más el cambio de mentalidad que no el migrar aplicaciones reales, que también si tenéis penalizaciones de dinero o tiempo porque estáis utilizando cloud públicos. Y aquí un poquito las referencias, luego os pasaré el link de los slides y aquí pues tenéis desde el repositorio del proyecto original al link a mi repositorio en la rama de Quarkus, donde están todos los cambios, y lo que he intentado hacer es hacer commits pequeños y ahí en el README tenéis el listado de todos los cambios que he hecho y también los pasos para construir en JVM, Graal, Docker o lo que haga falta. Luego tenéis la web de Quarkus, obviamente, el handle de Twitter de Quarkus, la página de developers de Red Hat, donde hay tutoriales, cursos, y este es el más importante, el mail de la mailing list de Quarkus por cualquier programa que tengáis. Luego, para aquellos que no se... Perdona, dime. Digo que también en el Slack de la YUC vamos poniendo... Ah, sí, también, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Buen apunte.
¿Hay alguien que no conozca lo que es Catacolar? Que no conozca. No lo habéis oído nunca. Bien. La cata sí. Pues Catacolar es un sistema, bueno, cloud en este caso, de tutoriales. No solo de Quarkus, sino de mil cosas. Y es genial, sinceramente. Yo lo hice varios cursos de OpenShift en Catacolar, pero los hay de Docker, hay de Kubernetes, hay un montón. La gracia que tiene es que en un lado de la pantalla tenéis el tutorial, los pasos, la documentación, la información, y en la parte derecha, en este caso, tenéis un editor de texto para poder programar, y aquí os levantará tanto una terminal como una consola de OpenShift en este caso. Si hacéis los cursos de Kubernetes, os levantará una consola, el dashboard de Kubernetes y los contenedores. Si hacéis el de OpenShift, os levantará la web console y contenedores de OpenShift. ¿Y gratis? Sí. Hostia, esto es importante. No todos los cursos de Catacolar son gratis, pero muchos sí. Todos aquellos que están relacionados con Red Hat son gratis. Entonces tenéis de Quarkus, hay desde cómo empezar para los desarrolladores Spring, Kafka, Hibernate con Panache y Prometheus y Grafana, por ejemplo. Pero de OpenShift hay otros y realmente es muy interesante. Luego también tenemos un documento importante. Un documento importante a seguir es la cheat sheet que publica Alex Soto, que tiene todas las características de las nuevas releases que van saliendo de Quarkus y con, bueno, toda la documentación relacionada y ejemplos. Realmente es muy interesante para que estéis al día de una forma resumida de los cambios. Está hecho con ácido. Si queréis empezar con Quarkus, pues sencillo. Vais al initializer de Quarkus, que es code.quarkus.io, seleccionáis los paquetes que queréis utilizar, las extensiones. Es como el de Spring, igual, ¿eh? Micronaut también tiene uno, un poco sí, más cutre, pero tiene uno. Le dais a Generate Your Application, os baja un zip y ya está. Y lo tenéis ahí, ya tenéis un REST creado y nada. Y ahora os quiero hacer un poco publicidad mía. Yo trabajo en un equipo en el que hacemos una aplicación open source que se llama WindUp, que se encarga de asistir a la migración de aplicaciones. Es decir, si tenéis una aplicación que queréis pasarla a cloud, esta aplicación os inspecciona vuestro hard o vuestro directorio con Javas y siguiendo con un motor de reglas que tiene, os propondrá todos los cambios que tenéis que hacer o todas las cosas que están mal, teniendo en cuenta ese cambio que queréis hacer. ¿Bien? No os voy a mentir, esto es una herramienta de venta. Es decir, esto lo utilizan los vendedores de Red Hat para vender la migración de WebSphere o WebLogic a EAP, que es la productización de Wildfly, pero también hay otras cosas, hay otros objetivos también. Y uno de ellos pronto va a ser Quarkus. ¿De acuerdo? Entonces, esta aplicación pues, tiene un dashboard donde podéis ver todos los incidentes que tenéis por categoría, os da unos story points por cada uno de los incidentes, desde trivial a desconocido, complejo, bueno, para cada una de las aplicaciones o múltiples aplicaciones, por cada una de las clases os dice cuántas incidencias hay y las características de esas incidencias. Y por último, lo que hace es, dentro del código os dice qué cosas hay que cambiar. Es un análisis estático de código, igual que hace Sona, pero con reglas, no tanto de clean code, sino de migración de aplicación. Entonces esto os analizará la aplicación soonish y os dirá qué cambios hay que hacer para migrar a Quarkus. Una de las cosas importantes e interesantes de aquí es, aparte de los cambios que os va a dar, es la suma de story points. Y esto sirve para que cuando tengáis que pasar esta migración a un product manager y tengáis que decir, esto cuesta tanto, 10 story points o cuesta 5.500 story points. Entonces esta es muy interesante, esa suma de story points para saber la envergadura del cambio. Y ya está, esto es solamente agradeceros a todos por estar aquí, aguantar esta chapa a esta hora. Hay mucha gente que me ha ayudado y bueno, gracias a todos los que me han ayudado. Y nada, aquí tenéis los datos que si me queréis contactar o me queréis preguntar cosas o avanzar más. Y ya está, esto es todo. La presentación os pasaré el link. De hecho, esta charla